cuento que me he llevado grata sorpresa y quiero resaltar una obra de antología. Les confieso que no lo había visto. Bueno, este es un texto que lleva por título Historia de la Televisión Colombiana. Acá dice Fernando Fabián Sarmiento Ranauro, man, qué pena. Entonces, maestro Juan, por favor, usted, tengo entendido que también participó aquí. ¿Qué nos puede comentar acerca de este tomo? No sé, esto es... Miren, amigos, yo no lo he visto todo, pero les hago, créanme, esto es una cosa, una obra de antología, una joya que nunca alguien se había dado la tarea de recopilar fotografías de la... Bueno, la televisión colombiana, usted me corrige, la televisión colombiana fue fundada en 1954. Este año cumplió 70 años de su historia, ahora en junio 13 creo que es la época del general Rojas Pinilla. En Colombia ha habido, bueno, yo les voy a compartir un listado aproximado, no son todas, pero aquí encontramos una cantidad de programas de televisión dedicados a... Los que ha habido, sí. Okay. Musicales, como este es un programa musical, entonces aquí están todos, tendría que leerlo, pero comprenderán que leer un texto de estos, no sé cuántas páginas tienen, pero miren esto, miren, miren amigos, miren esto. Maestro Juan, entonces, por favor, cuéntenos, usted que está, es un hombre del mundo de la radio, de la televisión, de los medios, resumidamente, ¿por qué no nos habla acerca de la historia de la televisión en Colombia? Exacto, en este libro que lo hace Fernando Fabián Sarmiento Ranauro, que es un costeño, barranquillero, entre otras cosas, sí. Hizo un esfuerzo por recopilar todo este material, sí, y que tuvimos oportunidad de colaborarle a él. Ah, usted colaboró aquí. Sí, exactamente, y hay inclusive algunas fotos. Miren, amigos, miren. De cómo se inicia la televisión en nuestro medio y cómo ha surgido a través de estos 70 años, teniendo en este momento ya los canales que se convierten en canales privados. Eso. Primero comienza como estatal, que es el canal 7, ¿sí? Fue el primer canal que se instauró en la televisión colombiana. Y trae exactamente Fernando Gómez Agudelo una muy bonita historia, porque él le comenta a un hermano que tenía él en Estados Unidos y le dice: yo quiero, tengo muy buenas amigas con el presidente y él, hemos hablado y él está interesado en que traigamos la televisión a Colombia, porque aquí no hay televisión. Ese año no. Entonces él le dice: véngase, yo le presento unos amigos y entonces ahí podemos arrancar. Entonces él le presenta a un grupo de inversionistas y a la final empiezan a calcular la plata que se necesita para comprar todos los equipos y traerlos. Entonces lo que había de presupuesto lo trabajan de una manera más cómoda, porque el hermano le ofrecía desde Estados Unidos no equiparaba realmente con los costos, ¿sí? Entonces él tenía un amigo en Cuba y le dice: allá hay unas cámaras que nos las pueden vender, sí. Son de segunda pero en muy buen estado, y aparte de eso traemos técnicos de allá que nos salen más baratos. Entonces, ¿y en Cuba había televisión antes del 74? Claro, Cuba, como le dije, sí. En un comienzo Cuba era un satélite, sí, comercial de Estados, sí, Unidos, sí, sí. En la época de Batista, entonces contratan técnicos, contratan cámaras, traen, compran todo eso y se vienen a Bogotá a instalar la repetidora. La primera la hacen en Manjuy, que es la repetidora para la señal, y luego ya con el tiempo entonces no hacen licitación porque era cuestión de amistad con los amigos que tenía Fernando Gómez Agudelo, quien es el papá del proyecto, que después fue el dueño de RTI. Entonces él da la idea y efectivamente estaban ya los tolimenses, Berenice Chávez, Víctor Hugo Ayala, una cantidad de artistas, y en la puesta de escena no había nada, entonces se necesitaba preparar gente. Entonces en ese momento hace su aparición Bernardo Romero Lozano y enuncia a su esposa que venían de España.
Entonces ellos habían tenido academia de arte, academia de puesta de escena, y entonces empiezan a preparar a varios artistas y luego traen de la Argentina, viene Julio César Luna, viene que vive todavía aquí en Bogotá. Claro, no, está viviendo en Chile. Entonces, con ellos llega una cantidad de artistas que, especialmente en Antioquia, Bogotá y parte de la costa, habían hecho teatro muy locativo, muy, muy regional. Entonces con ellos empiezan a montar obras, ¿sí?, para presentarlas en televisión. Las escenografías que se montaban en aquella época pues eran muy protocolarias para la época. Tenían que... Era en vivo y en directo. Vivo, ¿no?, y en directo, sí. No era doblable. Todo. En vivo, en tiempo real. Los comerciales se hacían en vivo. En tiempo, por ejemplo, podemos hablar, había un comercial de un cigarrillo piel roja. Piel roja, sí, 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 sí. Entonces salía Dora Cadavid fumando el cigarrillo y decía qué aroma, qué no sé qué. Entonces, de acuerdo, y ya empezaban las agencias de publicidad a tener... Las agencias siempre han existido porque tienen que mover el comercio de esos productos, mantequilla, cerveza, todo eso. Maestro Juan me va a perdonar, pero como hay que complementar, Dora Cadavid fue una, usted me corrige por favor, fue una gran actriz, bueno, una presentadora. Para quienes no la recuerdan, hay en mi canal hay unos, digamos, unos cortos de la orquesta de Lucho Bermúdez. Eso fue en 1962, grabado en Inravisión, bueno, en los estudios de la televisión que quedaban en la calle 24, arribita de la carrera séptima, quienes conocen Bogotá. Biblioteca Nacional. Eso, Biblioteca Nacional. Y ahí es la que la presentadora era Dora Cadavid, que hablaba de galletas La Rosa, junto con nuestro amigo... Otto Grafenstein. No, el que murió, el de la voz, Juan Harvey Caicedo. Entonces ahí hubo varias canciones de la orquesta de Lucho Bermúdez. Estaba Matilde Díaz y Bobby Ruiz, también que entrevisté. La Rosa tenía una cosa. Bueno, ese es Dora Cadavid, qué pena. Pero era como para decirle a los amigos. Entonces, mire cómo eran las cosas. Los que comenzaron como presentadores, sí. El caso de Dora Cadavid, el caso de Hilda Strauss, el caso de Strauss. Gloria Valencia de Castaño. Hilda Strauss, tremendo. Y Gloria Valencia, ni se diga, damas, en su época, pintas, pero ellas también contribuyeron con la música. Hilda Strauss tuvo programa, bueno, usted no va a hablar, discúlpeme que yo a veces interrumpa, pero este programa es de música. Vamos a charlar eso, todo. Esto es de música. Entonces, Hilda Strauss, la que conocimos, que falleció hace, no sé, 2-3 años atrás, ella tenía programas, usted no va a decir, eso, todo eso está consignado acá, amigos. Pero lamentablemente en Colombia no conocemos, mire, yo les tengo que decir, yo que trato de investigar esto, en Colombia yo podría decir que no conocemos ni un qué. Esto es increíble, todo el historial musical. Yo hablo de música porque esto está lleno de actores, actrices, programas de televisión, novelas, noticieros, pero como nos interesa en la parte musical, voy a tratar de recopilar y hacer un listado para compartirlo, porque lamentablemente donde queremos también llegar un poco es como reflexionarnos por qué se acabaron los programas de música en vivo. Porque aquí en los años 80, y escúcheme, maestro Juan, ya le doy la palabra, por favor, veíamos el show de Jimmy, ahí eran artistas en vivo, no eran doblaje. El mismo Jorge Barrón, hubo una época en que traía artistas en vivo, o sea que ahí uno veía al artista tocar, espectaculares es, ni se diga, muy excelentes los programas. Pero ya llegó un momento en que entró la televisión en decadencia en los programas de música, algunos, no todos, aún hay, pero no se compara esa calidad de artistas que venían de afuera y de Colombia en vivo, no era doblaje. Las personas que no saben de esto, doblaje es que colocan una pista y el artista canta encima, pues digamos que eso por asuntos económicos o no sé qué, pero eso no, en calidad de música, eso no, en fin. Qué pena, Master. Es que además, para complementar eso de los musicales, el caso de Jorge Barrón, con el cual trabajé más de 4 años. ¿Usted trabajó con Jorge Barrón? Claro, fui asistente de gerencia y de dirección. Entonces nosotros escogíamos las canciones para el show de las estrellas. Pacho Zapata hacía los arreglos, existía la orquesta de las estrellas, así se denominaba el show de las estrellas.
estaba Frank Preuss, el violinista. Era de la sinfónica. No, era músico de primera, o sea, todo era una música de primera. Y los arreglos de Pacho Zapata y la dirección de Manuel J. Bernal. Uf, o sea, que habían dos grandes maestros dirigiendo por lo menos el show de las estrellas. Entonces venía Juan Gabriel, o venía de pronto Jerónimo de Argentina, sí. O venía Sandro, venía... Entonces ellos venían a cantar en directo porque además nosotros les poníamos la música. Nosotros, o sea, los músicos, ¿cierto? Ellos te ponían los músicos y las canciones, o sea, ellos no venían... Aparte que cantaban sus éxitos, pero también se les daba la música que nosotros veíamos que estaba en primeros lugares en las emisoras en ese momento. Sí, maestro, para hacer un poquito de pedagogía, es que siempre ha existido eso, eso no es de ahora, que los, digamos, las cabezas, los cantantes, porque quien lleva la melodía es como la estrella, entre comillas, y donde van, al país donde van, colocan un grupo base de acompañamiento, digámosle así. Aquí en Colombia siempre, porque el músico colombiano se ha destacado como un excelente músico en todos los campos, en todos los géneros y estilos, ¿sí? Entonces, estamos hablando, miren, Manuel J. Bernal, un pianista y un tecladista, un organista de los mejores que tuvimos, director de orquesta, compositor antioqueño. Ya él falleció, pero él vivió aquí en Bogotá, no lo conocí. Era de Titeribí, de Antioquia, que es Jaime Llano González, así. Entonces, lo que queremos resaltar es que siempre en Colombia vinieron grandes artistas y aquí hubo buenos acompañamientos en Colombia, sí. Exactamente, y buenos programas además. Desde el 69 es el Jorge Barón, ¿no? Jorge 1969 Barón. Apareció con él. Show de su artista y su estrella invitada, algo así. Fue el primer programa que él tuvo. Y luego ya viene el Show de las Estrellas, que ya era una cosa grande. Lógicamente que era en estudio, muy rara vez invitaba a gente para que aplaudieran, en fin. Pero ahí se hacía en vivo todo, se hacían pregrabados primero, okay, sí, para no fallar. Pero en vivo. Pero en vivo. Los pregrabados, y luego ya montaba el programa. Muy bueno. Con la animación de Jorge Barón, Álvaro Ruiz, cuando Jorge tenía que viajar o se enfermaba, entonces Álvaro Ruiz lo reemplazaba. En algunas oportunidades estuve yo al frente también de eso. Qué bien. Y en fin, era uno de los programas. Recuérdenos artistas así famosos que vinieron a Bogotá en esos tiempos. En esa época podemos hablar de Juan Gabriel, por ejemplo, que todavía no era la estrella rutilante porque era 1980 y algo. Otros artistas que tuve la oportunidad de estar con Sandro. Sandro Argentina, tremendo show. Sí, estuvo, por ejemplo, Vicente Fernández también, México. Invitado especial de México. De Argentina, aparte de Sandro, estuvo Ramón Palito Ortega. ¿Es amigo suyo? Sí, gran amigo. Él vive, ¿no? Sí, claro, claro. Él está despidiéndose. ¿Es el señor mayor? Ahorita. ¿Sí? Sí, ya tiene como 80 y algo de años, pero en ese momento se está despidiendo. ¿Sí? Con él tenemos una larga historia que después la vamos a referir en un programa muy especial, porque aparte de que es el rey dentro de la música moderna en la Argentina, se dio el lujo de traer a Frank Sinatra a Argentina. La única vez que vino Frank Sinatra a Sudamérica, nunca vino sino para esa presentación. Inclusive Palito Ortega perdió todo, perdió hasta la camisa ahí, le cuento, porque cambió el dólar, tuvo un bajón, entonces le tocó pagar más y bueno. Pero después supo Sinatra de que él había tenido pérdidas y ahí mismo lo invitó a sus hoteles, donde él tenía dos o tres hoteles en Las Vegas, y ahí se desquitó Ramón Palito Ortega en una temporada recuperando toda la plata. Club del Clan, si no estoy mal. Sí, él era el fundador del Club del Clan, al lado de Violeta Rivas, de Johnny Land, de muchísimas figuras que comenzaron. Que después llegó a Colombia ese Club del Clan. Llegó a Colombia con exactamente, Marcel, Claudia de Colombia, Vicky, Emil, Celas, es decir, un sinnúmero de estrellas de aquella época.